Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más a mi canal. Me pilláis justamente llamando a mi abuela, a mi casa de mis abuelos, para que me abran. Estamos en Nochebuena, ¡yeah! Llevo aquí cositas. Bueno, ya sabéis que os conté, ahí me veis, que iba a grabar estos días tan importantes, tan bonitos. Así que nada, estoy llegando a casa de mis abuelos, justamente son las 11:30 de la mañana, 12 menos algo. He estado toda la mañana estudiando hasta ahora. Vengo a ayudar a mis abuelos que se hacen aquí las navidades en su casa. Así que voy a grabar todo y me muero de ganas. A ver la reacción de mi abuela. ¡Bueno! ¡Oli! ¡Pero bueno! ¡Bueno, qué bien! ¿Qué me decís de la mesa tan bonita que ha preparado mi abuela, por favor? ¡Una no! ¡Dos! Y su belencito, sus cositas. Sí. ¡Ya! ¡Dile hola a mis seguidores! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas navidades! ¡Ole! Y mira su árbol. Por favor, si es lo más. Esta señora. ¿Qué? ¿Eh? Los seguidores. ¡Los seguidores! El quitar las cosas del medio. Rollito de salmón. Untar en el pan mayonesa, cebolleta, pepinillo. Sí. Mezclar con mayonesa y untar el pan y enrollar. Segundo, mayonesa, atún, huevo. Enrollar pan con surimi. ¿Y por qué no hacemos los del año pasado? Esos que dirán. Aplastábamos un pan. Sí. Luego, sí. Echábamos Filadelfia. Sí. ¿No? Sí, claro. No, era pan, Filadelfia, pan, Filadelfia, pan. Es la 1:10 de la tarde y tenemos por aquí, esta abuela, ¿esto de qué era? Atún, huevo, cangrejo y huevo, y una aceituna negra. Estos son Filadelfia con una rosa de salmón, sobrasada con nueces, y este era paté con queso de cabra. No tengo más. Sí, que tienes aquí cosas. Aquí la comida de hoy, ¿no, abuela? Patatas con bacalao. Patatas con bacalao. Salmón a la naranja. Muy bien. Salmón a la naranja. Chipirones a la americana. ¡Ole! Genial. Y ya, ¿no? Y ya. Ya, y más cosas que hay por ahí. Va a hacer esta tarde, esta noche, fruta. Las zamburriñas. Zamburriñas también, que las tiene aquí. Que están muy ricas. Y esta noche va a hacer fruta con chocolate. Así que eso. Bueno, queridas, nada, ya acabo de aparcar el coche. Son las 2:15 o así. Voy a subir a casa a comer. Tengo que envolver algunos regalos que me quedan de mi amigo o amiga invisible. Así que nada, esta tarde nos daremos los regalos de Papá Noel. Y luego iremos a cenar donde mis yayos. Ya habéis visto que estaba ayudando a mi abuela porque necesita ayuda. Así que nada, hemos puesto la mesa con las sillas de todos. Ya sabéis que yo la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja, Año Nuevo y Reyes lo paso todo en casa de mis yayos. Así que nada, igual que el año pasado, este año os venís conmigo. Y nada, lo dicho, que voy a comer, que creo que mi madre me ha hecho el revuelto de acelgas, que está riquísimo. Así que os enseño la comida ahora. Y nada, a seguir con el día. Espero, antes de todo, que paséis una feliz noche rodeada de vuestros seres queridos, que realmente es lo más importante de todo, que no falte nadie en la mesa. Así que nada, voy a subir a casa y enseguida os enseño. Por aquí, revuelto de acelgas. Esto es solomillo, ¿verdad, mamá? Sí, señora, es nada. Aceitunas, jamón. ¡Qué rico!
Acabo de colocar ya la cestita. Ahí va, se cayó. Así que voy a proceder a esto. Queda buenísimo. Es que está un poquillo ahí, pero bueno, yo este lado. Y ya está. Ah, vale, aquí hay otro. Listo. Buenísimo, ¿no? ¿Qué opinamos? Ahora le podemos poner uno de estos también, si queremos. Creo que tenía uno abierto. ¿Se lo ponemos o no se lo ponemos? Yo creo que no. Lo voy a dejar así. ¿Qué opinamos? Está buenísimo, ¿verdad? Listo. Bueno, niñas, me acabo de vestir y de maquillar. Nada, voy súper sencilla porque voy donde mis abuelos y no voy a salir. Llevo estos pantalones de traje de Zara, de pinzas. Los botines de eran de mi madre, no sé de dónde son. Creo que de Stradivarius. Son como de piel de cocodrilo, este jerseycito. Y nada, me voy a coger el reloj en el pelo, nada, lo llevo suelto. Así que ahora enseguida os voy grabando, vamos a darnos los regalos de Papá Noel y ya vamos hablando. De pasar la noche buena, he comido mucho y muy rico, he jugado a juegos de mesa con mi familia y todo, y nada, tengo un sueño que no os podéis ni imaginar. Me voy a desmaquillar, me voy a poner el pijama y me voy a dormir. Mañana os grabo un poquito del día de Navidad y espero que hayáis pasado una muy buena noche. Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a día 25 de diciembre, es Navidad, son las 9:10 de la mañana. Buenos días, eso es lo primero, feliz Navidad a todos. Espero que lo hayáis pasado muy bien la noche de ayer, Nochebuena, y que hoy también lo paséis bien, aunque bueno, cuando veáis esto ya habrá pasado, pero bueno, ¿me entendéis? Ayer no pude hablar mucho como tranquila, porque, mira, me levanté súper pronto, me puse a estudiar, tenía que irme a casa de mis abuelos, que me gusta como ayudarles, es tradición y tal, sobre las 11, al final llegué como a las 11:30, 12, que ahí fue cuando os hablé, y nada, pues ayudé a mis abuelos a hacer las cosas, un poco por la mañana, luego me fui a casa, comí. Enseguida, después de comer, planché ropa que teníamos aquí en casa para planchar. Estoy eliminando los mails, un momento. Eso, planché y tal, y luego me duché. Nos dimos los regalos del amigo invisible, que os lo voy a enseñar para que lo veáis. A mi padre le toqué yo, y a mí me tocó mi padre. Y mi madre y mi hermano se tocaron entre ellos. Entonces,
Yo le regalé a mi padre una cesta como de Navidad, pero enfocada a la higiene y al baño y todo eso. Le regalé un neceser, perdonadme, es que tengo un sueño. Un neceser que entraba en desodorante, gel de ducha, crema hidratante de hombre, dos esponjas y luego un pijama de Primark, de los Chicago Bulls, muy mono. Y se lo puse en una cesta que lo visteis, muy bonito. Y se lo entregué con una cartita pequeña. Y mi padre me regaló una bebé. Diréis, ¿una bebé? Sí, me regaló una bebé que os la voy a enseñar. Está ahí. No sé si la veis. Mirad. Es monísima. Es una bebota porque a mí me encantan los niños, ya lo sabéis. Ya alguna vez lo he contado y me gustan un montón los muñecos estos. Y es una marca muy buena de estas de muñecas españolas, de niñas y tal, que están hechas como súper bien. La marca se llama así, no sé, no había visto todavía la etiqueta. Es tipo parecido a la marca de los Reborn y este estilo. Es una tienda que está en el centro de Madrid y muy mona. Viene con su ranita. Ay, me la como. Con la camisetita esta de manga corta y con un lacito. Tiene los ojos azules, que me muero con ella. Y la he puesto Gala, Galita. También el nombre de Gala me encanta para mis hijas, para mi hija. Y se lo he puesto a ella. Y nada, me la ha regalado así como un detalle gracioso y mono. Y nada, la voy a guardar como siempre. ¡Mua! La Galita. Qué graciosa. Mira qué puños tiene. Buenísima. Chun. Chun, chun, chun. Así que aquí está la pobrecilla con los morros ahí todos gorditos. Y nada, nos dimos también los regalos de Papá Noel, que Papá Noel se pasó por esta casa. Me regalaron un anillo de oro de 18 quilates, precioso, precioso, pero no os lo puedo enseñar porque lo voy a cambiar, por dos razones. Porque una. Perdón. Me gusta más el de mi madre, que Papá Noel la ha traído, y voy a cambiarlo por el de mi madre. Y segundo, porque me quedaba grande de talla. Tengo los dedos muy finitos, muy chiquititos, y me quedaba grande. Y a pesar de que, ay, no mucho, pero un poquito, y prefiero cambiarlo antes de que me quede grande. Y luego mi hermano, por Papá Noel, me regaló una tarjeta con dinero de Zara, que esto es un acierto total en mí, ya lo sabéis. Porque consumo mucho Zara y para todas las temporadas me viene a gloria esto. Así que muy agradecida a todos por todo. También di a cada uno sus respectivos regalos. A mi hermano le regalé el perfume de Invictus, un estuche de perfume de Invictus. Y a mis padres, a cada uno les he regalado un masaje Ayurveda en un sitio especial de masajes aquí en Getafe, bueno, cerca de mi casa, en Getafe. Y nada, luego estuvimos comiendo, o sea, cenando donde mis abuelos, jugando a juegos de mesa, charlando y todo el rollo. Entonces no grabé lo justo y necesario. Llegué a casa muy, muy, muy cansada, ¿me visteis? O sea, iba como si estuviese borracha, no bebí nada, 100%. Porque yo no bebo alcohol. Pero estaba tan dormida que estaba como ida. Así que nada, me dormí como a las 3 de la mañana. Me he despertado a las 8. Nada, he hecho la cama, me he duchado y todo el rollo. He limpiado un poco la habitación, he fregado el suelo y me voy a poner a estudiar hasta que me vaya a casa de mis abuelos otra vez a comer por Navidad. Así que nada, espero que estéis pasando unos buenos días, que lo paséis muy bien. También os deseo un feliz año nuevo, que también grabaré en Nochevieja. Y nada, me voy a poner a estudiar, os grabaré un poquito la comida, luego me entregaré, le daré a Sergio sus regalos de Papá Noel, también me dará él a mí los míos, si es que tengo. Y nada, vamos hablando. Yo vengo aquí a grabaros, me voy a apoyar en la ventana. Es la 1 del mediodía, bueno, la 1 menos 5. Chin. Me estoy comiendo una manzana que tenía hambre desde que desayuné a las 8. He estado prácticamente, bueno,
prácticamente no, estudiando todo el rato arte barroco, siglo XVII, vaya. Y madre mía, joder, he tirado a la basura 3 subrayadores, 2 amarillos y 1 rosa, porque es que me lo fundo, me lo fundo. Así que nada, ahora me voy a maquillar un poquito, a peinarme, que ya os contaré luego, pero estoy perdiendo pelo a mansalva, o sea, no os exagero, a mansalva. Ya os conté que estoy en tratamiento, así que bueno, pero es horrible, psicológicamente es lo peor. La verdad. Y nada. Lo dicho, voy a acabar de la manzana. Y me maquillaré un poco y nos iremos. Esta tarde no sé qué haré. O sea, imagino que con la familia y eso. Si vuelvo a casa, seguramente me ponga a subrayar un poquito más en los apuntes. Porque es que voy muy lenta con barroco. Pensaba acabarme hoy el tema que va a entrar en el examen, creo. Espero que entre. De los géneros pictóricos, pero es que es larguísimo, macho. Es que el bodegón no se acaba. Así que nada, voy a acabármelo y os voy contando. Así salió. 5. Paracetamol tengo. Yo tengo un ibuprofeno. No, Cari, edroprofeno. ¡Qué guapa, chaval! Me lo he dicho, pues no sabía yo. ¡Ay, qué bonita! ¿Te gusta? Por aquí preparando la cena, vamos a tener muy listos. Así que nada, aquí estamos. Bueno, algunos hamburguesa, pero yo no. Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me acabo de duchar, me he lavado el pelo. Mirad qué gusto. Oh, Dios de mi vida y de mi corazón. Lo tenía hiper sucio. ¿Qué tal estáis? Como sabéis, he estado todo el día fuera de casa. Os pido perdón si no he estado muy activa en el vídeo del domingo de hoy. O sea, en el día de hoy. Pero hoy es Navidad y he estado todo el día disfrutando de mi familia, jugando a juegos de mesa. Lo típico, ¿no? Que se hace en Navidad. Así que he estado básicamente a lo mío. Atendiendo a mi familia y disfrutando de ellos, que es lo que más me gusta hacer. Así que nada, os voy a enseñar el regalo de Papá Noel de Sergio, que es brutal. Os voy a apoyar por aquí. Así que voy a cogerlo y lo voy a abrir. Mirad. Yo me enamoré de este bolso cuando estuvimos en el mercadillo navideño de Nuevos Ministerios en Plaza en el Corte Inglés de Castellana. Y Sergio me la ha regalado. Honestamente no lo recordaba. Cuando he visto la bolsa de Guess he pensado, ¿Guess? Qué raro, si a mí Guess la verdad es que no me gusta mucho. Pero, aunque tengo algún bolso, que me encanta. Yo me enamoro como de piezas exactas, de bolsos exactos. Y quiero ese y no, y ya. O sea, si no, prefiero no comprármelo, porque gastarte un dinero en algo que no quiero, pues no me da una tontería. Y me enamoré de este bolso de aquí, que me encantó. O sea, me encantó. Dice mi familia que es como un croissant.
Y nada, lleva detalles en dorado. Esto es como para aquí, a girarlo. Y se abre. Supongo que también lo puedes llevar efectivamente con la cadena de aquí arriba. Tanto así como a mí, que es como más me gusta. Aquí. Es monísimo. Me parece hiper cómodo. O sea, literal, súper cómodo. Entran un montón de cosas porque es bastante amplio. Y lo que más me gusta es que los detalles son en dorado. Porque casi todos los que tenía eran en plata. Y quería uno que fuese un poco más así. Así que súper, súper contenta. Y nada, yo también le he dado a él su regalo, que lo habéis visto grabado. Las zapatillas. Pero creo que se va a coger un número menos. Porque están un pelín sueltas. Así que nada, voy a estar un rato sentada en el sofá. Y nada, me despido por aquí de este vlog. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. De verdad, muchísimas gracias por verme y formar parte de la segunda Navidad en este canal. Me hace muchísima ilusión que esos vídeos estén publicados en YouTube. En un futuro los veré y diré, wow, recuerdo esa Navidad perfectamente. Así que nada, espero y deseo que tengáis un 2024 lleno de salud, porque os prometo que, de verdad, aunque suene súper típico, es lo más importante de todo, tener salud. Así que nada, que os mando un beso gigante, os espero en el próximo vídeo, que es el de Nochevieja y Año Nuevo, y que os quiero.